¿Qué tal, Diguiño? ¿Qué dice? ¿Qué nada? ¿De qué vamos a hablar, tío? Cuéntenos, ¿qué pasó hoy? Pues lo que sucedió hoy, tanto la sub-20 como lo que lamentablemente aconteció, mejor dicho, ahorita en El Salvador. Pónganos ahí lo de Facebook, lo que subimos para que la gente vea. Enséñalo otra vez, Diguiño. Ahí vamos a dejarle. Video. Ahí ponle la pausa, tío. Ponle pausa y pues ¿cómo ves, tío? Dicen aquí está de luto nuestro fútbol. Dejen su like, señores. Acaba de publicar algo, tío, la Federación Salvadoreña. Yo creo que le puede caer una multa. Déjala ahí, déjala ahí. Yo creo que le puede caer una. Dale, ahí. Yo creo que le puede caer una multa por esta misma razón que sucedió, le quitaron el mundial a Indonesia. Yo creo que puede caerle multa al Salvador, bro. Son cosas complicadas. ¿Cómo ves, tío? Totalmente, es que es parte de la organización que debe de preverse eso bien, se tiene que tener ya un orden, tiene que estar ya la gente que va a estar ahí encargada de ver todo, ya tiene que estar bien, bien entrenada y saber
cuando algo está mal y cuando algo puede está bien. En el caso de los boletos, saber detectar cuáles son falsos, cuáles no son. Igual que los de seguridad, todo el mundo tiene que estar ahí atentos, pero esto sí ya es un descuido. Esto sí puede ser sanción FIFA, tío. Sí, puede ser sanción FIFA. Incluso, bueno, incluso la misma federación puede, ya podría sancionarlos. Ya los sancionaría, ya solo se añadió uno más. Por eso que en Guatemala el Mateo Flores tiene medidas de seguridad y no se permite el llenado total, lastimosamente. Sí, también, sí, pero bueno, sí, y otras más, y por otras cosas más, pero bueno. Lo queremos allí agregar. Definitivamente, pero sería como solo llevar, sería la otra selección. Sí, pues el fútbol guatemalteco, y seguimos recordando eso. Sí, lo que pasó ahí, año 96, más o menos, que pasó la tragedia. Y es que hasta ahí. Está todo bien. ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué dice? ¿Y Eder, por qué se desconectó? No lo sé. Primero que nada, me quiero decirle a la gente de El Salvador que lo lamento mucho. O sea, qué lástima, ¿verdad, niño? Que pasen este tipo de cosas en el Fuchi Bowl. Triste, la pelota se manchó el día de hoy. Y espero a toda la gente pues que esté en el estadio y que partido para la otra vida, que estén en gloria de Dios, ¿no? Qué terrible, hermano. Totalmente ahí, lamentable la situación ahí con los hermanos salvadoreños. Exacto, muy triste, la verdad, hermano, muy triste. Y lástima que de parte de las autoridades, o sea, del ministro de Deportes, de la misma confederación, de la directiva de los clubes o del club, no hayan tomado cartas en el asunto acerca de lo de la boletería. Es terrible, tanto para el ministro como para la misma federación como para la directiva, ¿no? Odeguinho, es terrible esto. Esto se puede evitar con una muy buena organización de parte de ellos tres, pero terrible, hermano. Sí, totalmente. Es que aquí es donde vemos cómo está el tema organizativo en estos escenarios, y lamentablemente, pues los organizadores no supieron hacer su tarea de buena forma, y ahora pues está, lamentablemente se está viendo esta tragedia. Y ahora me dejaron a mí solo. No sé qué pasó. Ahora sí. Sí, onda, me ¿De qué los...? ¿Qué onda? Bueno, tiene internet ahí. Malo el internet del tío Malo. Sí, de que los van a sancionar, los van a sancionar. Eso no hay. Eso no hay ninguna duda, esto sí va a ser sanción, seguro. De parte tanto de la federación como puede venir también de la FIFA. O sea, hay dos por uno. Niño, ya, puto, es que no me sirve la cámara, pero bueno, como te decía, para mí, es que no tienen que sancionar a los dueños, hermano, es que aquí la culpa es de todo, tanto del ministro de Deportes de El Salvador, tanto de la misma Federación de El Salvador, como el club que estaba de local hoy. ¿No crees, Niño? Aquí la culpa es repartida, porque esto se puede evitar, siento yo. Creo que Buenas fue noches. que ¿Cómo al final. andamos, tío? Estamos, tío Maluma. ¿Cómo andamos, Maluma? Que la culpa es de todos, hermano, al final, porque siento que tanto el ministro de Deportes, la misma Federación de Fútbol del Salvador y el mismo club, la misma directiva deberían llegar
un acuerdo para ver lo de las entradas. Yo pienso eso, hermano, que es la culpa repartida, no solo del club. Es una tragedia, bro, es una negligencia. Exactamente, es una negligencia, pero esto se puede, pero ya viéndolo del punto de vista, o sea, profesional, esto se puede evitar, bro. Con planificación y organización se puede evitar toda esta tragedia, hermano. Y esperemos que no vuelva a pasar porque la verdad que qué triste. Y como lo dijimos, le mandamos fuerza y condolencias a la gente de El Salvador y a la gente de la Alianza en especial, ¿verdad? Que fueron la que perdieron mayoría de hinchas, al final de cuentas. Diga, Diguiño, ¿qué pasó en El Salvador? Mala organización y por ende es que hubo un llenado de más en el estadio y ocurrió esa tragedia. Así para no entrar tanto en detalles. Sí, digamos eso, o sea, una avalancha de gente y pasó ahora cosas horrendas, terribles, por la mala organización de parte de tanto ministro de deportes como club, como boletería y como Federación del Fútbol Salvadoreño. Yo lo veo así. Todos tienen la culpa. La culpa hay que repartirla pareja, porque esto se puede evitar, como le hemos dicho. Así es. Y es triste. Y es triste, hermano, porque al final de cuentas, pues de momento dice que terminó con 9 fallecidos. De momento lo que se confirma es lo último y es algo horrendo. Y ojo que yo creo que tal vez puede caer sanción de FIFA en el recinto, si no cambian algunas cosas. Yo creo que dicen aquí, a ver, gente que dice que vendieron entradas falsas. Sí, Obviamente FIFA va a pero hacer una también, investigación, tío. sí, hermano, pero eso es a lo que yo voy. Para eso también la gente de la boletería tendría que ver qué onda. Los que vendieron entradas falsas, pues ni modo, se deberían que poner las pilas y decirle, bueno, papito, tu entrada es falsa, tu código ya no sirve, vete para allá. Así debería que ser. No dejar entrar a la gente. Por ejemplo, te voy a dar el caso de aquí de Guatemala. No es que seamos lo mejor organizado y todo, pero, por ejemplo, aquí es con QR y si tu QR ya lo leyeron, pues no te dejan pasar, aunque llores, ¿verdad, Dieguiño? Aunque llores, rebuznes, no te van a dejar pasar. Así es, no te dejan. Y así tendría que ser, hermano, porque esto se pudo haber evitado. Mala organización de parte de todos, hermano. Es lo que podemos decir y lástima por el pueblo salvadoreño, creo que al final de cuentas duele. Duele porque están muy cerca de uno, primero, segundo, porque es pobre gente que solo quería ir a ver un espectáculo de fútbol, a pasar un poco, tal vez tenían otro tipo de penas y desgraciadamente pues sucedió esta tragedia. Y también podemos agregar de que duele porque al final de cuentas se perdieron vidas humanas, ¿no? No importa de qué equipo sean, pero son vidas humanas y eso no tiene que ser así. Y la pelota no se mancha, hermano. Así es. Tío Antonio, ¿cómo andamos? Pues gracias a Dios, bien, por el momento, ¿verdad? ¿Qué dice don Antonio? ¿Cómo está? Pues aquí ¿Yo qué? andamos, tío. ¿Yo qué, tío? Hablando ahí un poquito de lo que sucedió en El Salvador, y esto es, pues, es triste lo que está sucediendo en el fútbol salvadoreño. Dos equipos, bueno, grandes en El Salvador y que sucedan este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, se entiende también porque en el pasado Guatemala también lo sufrió. Y en un partido oficial y contra Costa Rica se sufrió esto. Y ahora que lo sufra, digamos, supuestamente en un estadio seguro, que así lo marcan muchos de las directivas, y como yo lo he visto, que decían que en el estadio Cuscatlán nunca vamos a ver este tipo de tragedias porque tenemos seguridad, que no sé qué, y miren, pues, eso es lo que sucedió. Entonces, Exacto. Es por la misma, comenzar a hacer las investigaciones. exacto, es por la misma mala organización, como le estaba diciendo Eder, de todos. Aquí todos tienen la culpa, hermano. Tanto el ministro de Deportes, como la misma Federación de Fútbol de El Salvador, como el mismo club y la boletería, los que te dan el servicio de boleto. Exacto. Aquí todos tienen la culpa. Aquí no hay
nada de decirle de que unos tienen menos la culpa, no, aquí todos tienen la culpa. Porque al final de cuentas, la gente pagó por ir a ver un espectáculo. Y es triste. Imagínate, Eder, quiera que no pase esto en otro país. Bro, te pase a vos o a uno como persona que le gusta ir al estadio, le gusta ir a animar, bro, que va a pasársela bien y pasen este tipo de cosas. Siento que es algo espantoso que no debería que volverse a repetir. Y espero, por el amor de Dios, que El Salvador tome acciones. O sea, tanto la de Federación como tanto que se jactan de tener un buen ministro de deporte, que también haga algo, se ponga las pilas, ya que si está por algo, pues que haga algo. También la gente del club tiene que responder y la boletería. Para mí eso es lo que Exacto. tiene que ser rápido, El Salvador. Dar una explicación. Y la FIFA debería que sancionar el estadio para mí. Y enseñar. Tiene que enseñar. Porque si no hay un antecedente, puede volverse a repetir en otro país, bro. Y no se me hace justo que pasen este tipo de cosas en el fútbol. Sea, el problema, creo yo, es que un estadio de que te puede albergar más de 50.000 personas no debe estar sin butacas. Y creo que ese es el problema del Estadio Cuscatlán. Está sin butacas. Y el momento de no tener una, ¿qué te puedo decir? Una cantidad exacta de qué butacas y las regiones o los sectores de cuántas personas van a haber, vas a tener la oportunidad de sobrevender, así como lo que sucedió en esta ocasión. Y yo muy probablemente es la sobreventa de boletos y gente que entró de más, que estaba prácticamente ahí, la metieron a huevo, por decírtelo así. Dice que se coló, digámoslo así, Ajá, que se que se coló. metió a huevo y sucede en este tipo de situaciones. Entonces, Exacto. es preocupante y máximo en un, así en un país como El Salvador, prácticamente tu récord de no muertos lo venís a tener en un día. Entonces, es preocupante. Porque estas cosas, como vos dijiste, es de la organización. La logística estuvo mal en esta ocasión y tienen que pagar las consecuencias. Y estas personas no pueden quedarse así impunes, por decírtelo así. Entonces, tiene que haber una sanción. Y FIFA puede poner una sanción. Yo creo que lo máximo que puede hacer FIFA es una sanción de no partidos internacionales. Pero también que se pongan las manos en la conciencia, primero también el gobierno de El Salvador y que Exacto. ya ponga unos estándares de seguridad para cada uno de los estadios. Porque mira, yo te puedo aceptar un estadio sin butacas de unas 15.000 personas, máximo. Imagínate aquí en el Mateo Flores caben 35 y solo vende 16. Exacto. Y para los que digan, porque había un estupidito por aquí que decía que supuestamente Municipal metía más gente, que no, no, no se puede, muchachos, aquí todo con red lo ve. Y fue a Exacto. raíz del mismo accidente, mi querido Anthony, que tuvimos en el pasado, en el Mateo 80. Fue a raíz de eso, de que se limitó el acceso de entrada de gente al estadio. Sí, esto no puede volver a pasar y creo que ya se olvidaron del antecedente que fue el de Guatemala y simplemente pues hay que buscar a los culpables. Hay que buscar, porque la gente aquí, pues la culpabilidad no la tenemos completa. Ellos simplemente fueron a ver a su equipo jugar, Exacto. pagaron su boleto. Y es que Así inocentemente llegaron, pagaron su boleto y quisieron entrar, al pero... final de cuentas vos cuando pagás un boleto, por lo menos tienen que garantizar la seguridad al momento de entrar y de salir del recinto. De mínimo. Exactamente. De mínimo. Aunque la seguridad privada sea una mierda, pero cumple. Yo lo digo así, la seguridad privada de Guatemala por lo menos es una mierda. Pero cumple, Anthony, cumple. Exacto. Esto no, y eso debería que ser así. Me imagino que en El Salvador también es igual, pero que se les haya pasado esto de control, Anthony, no, no es justo. No es justo, pobre gente. No, sí, tiene que haber una reforma para poder arreglar ese estadio, porque ese estadio no se puede quedar así. Ese estadio lo tienen que remodelar y le tienen que poner butacas. Estamos hablando, supuestamente es el estadio más grande de El Salvador y no tienen butacas. Entonces, tienen que arreglarlo. Es un suicidio ahora, bro. Entonces,
No, yo estaba viendo las imágenes, no sé si vos las vistes. Qué tristeza ver a esa gente que simplemente se levantó hoy en la mañana, se preparó en la tarde para poder llegar a ver un partido y que ahora esté sin vida, que tengan que regresar en un féretro a su casa. Muy triste, Anthony. Bueno, por lo menos yo creo que los clubes guatemaltecos van a tomar ¿cómo se llama? Van a seguir con lo mismo de estar vendiendo todo online, bro. Exacto. Vamos a ver qué es lo que dicen los comentarios. ¿Qué entradas falsas? Y allí se miran que son de 200 aficionados, dice. Si las barras entran sin boleto, así como en Guate, pudo ser factor también, tomando en cuenta que es una general. Sí, por eso te digo, la sobreventa de boletos, independientemente si entregan o no entregan el boleto, o sea, ahí el problema es de la misma organización Exactamente. del Por club. ejemplo, las barras, yo sabía aquí en Guatemala, tanto la de rojos como la de cremas, ya un acuerdo con la directiva para entrar todos los partidos. Y ellos ya están contados ahí y ya no, y se quitan esas entradas. Son sus cortesías, por decirlo así. Fue lo que yo tengo entendido, o me imagino que así tiene que ser, porque en Argentina es así, en Brasil es así, bueno, en lugares es así. Bueno, por lo menos aquí en Guatemala, si nosotros hablamos de las barras, prácticamente no puede entrar una barra contraria en un partido de fútbol. Y esto se da desde el 2012, si no estoy mal, o 2011, tío Maluma. 2014, papito. 2014. 2014. Fue. Tenemos 9 años de tener ese estándar, y por eso, si algunos dicen, no, es que en los estadios no se miran tantas personas, que no sé qué, es que Y también no entra el todo por equipo un personaje, contrario. y todo pasó por un personaje que daba odio, bro. O sea, ¿por Ah, qué? sí, y si no lo saben, pues busquen allí en, ¿cómo se llama? Porque yo incluso estoy ¿cómo se llama? Con eso que esta es una persona que también influye en los aficionados y es Exactamente. parte de. Es parte de lo, Entonces. y lo peor es que quiere ser alcalde del país de Guatemala, del municipio de Guatemala. Sí, ya cuando entras a este medio tenés miles de personas que te siguen y que hablas y que ya eres una persona que influye. Ya eres una Exacto, persona y que. Y tenés una responsabilidad que cuidar. sí, yo siento que también ya en ese tema ya quedó más que claro que por un idiota que incentivaba a la gente más estúpida, que lo seguía, porque de verdad es una gente estúpida, lo que lo seguía, pagaron bastantes porque al final de cuentas, yo me recuerdo que por lo menos cuando iba antes al estadio del 2013-2014, te puedo decir, Anthony, que en las finales era buenísimo ver finales de aquí de Guatemala, cuando venían los departamentales a enfrentar a un club local de la ciudad de Guatemala. Porque la gente hacía el viaje y todo, hermano. Se llenaban los estadios. Exacto, y nunca pasó nada de tragedia ahí, pues, o sea, es una desgracia. Uf, Y al final de cuentas sí. es algo en contra del club que juega local, porque ya no percibe boletería de visitante. Exacto. Y ese es el problema. En estos, por lo menos en Guatemala, este es el problema. No puede entrar la afición contraria a los estadios de fútbol. Y todavía El Salvador lo tiene, Honduras lo tiene, pero Guatemala no lo tiene. Dice, vamos a ver, Juan Solís, saludos, Eder, saludos a Maluma y saludos al tío Anthony Patel, por lo menos de mi parte, saludos. Al tío Juan Solís, bendiciones a ti. Con Raúl Pérez, que dice ahí, ah, ¿qué pasó? Bueno, pues, para ponernos en contexto. El día de hoy se enfrentó en El Salvador dos equipos grandes como el FAS y el Alianza. Y en una situación de sobreventa de boletos, es lo que más apunta por lo menos lo que se está viendo. Hubo una. ¿Qué te puedo decir? Se aglomeró demasiado la gente. En el cual, pues, incluso le cerraron algunos el portón, gente se asfixió por tanta aglomeración,
Y bueno, ya estamos hablando de ya más de 10 muertos, personas que están sin vida dentro del estadio, que están esperando ahí que llegue la fiscalía encargada o el Ministerio Público para que pueda realizar Localizar las los investigaciones. cadáveres. Ajá. Más Y que todo recoger los cadáveres, ¿verdad? exacto, y hacer el estudio de forense y todo, cómo fue lo que pasó. El informe, pues, previo. Y tienen que hacer la autopsia también a la gente, ¿eh? O sea, es un proceso muy largo y doloroso para los familiares, que una vez lo volvemos a decir que nos unimos al pueblo salvadoreño el día de hoy y les mandamos muchas fuerzas y condolencias a las familias afectadas, ¿verdad? Porque quiera que no, detrás de esos hombres o mujeres que sufrieron ese accidente, hay un papá, una mamá, una esposa, un esposo, hijos. Es doloroso, es muy doloroso. Así es. Pero es lo que sucede. Vamos a ver, transformando tu mente. Aquí nos menciona, en Nicaragua acaba de ser así. Acaba de terminar la final entre el Real Estelí y Dirrenjin. Y el equipo local no permitió a la barra del equipo visitante al estadio. Exacto, es lo mejor que Sí. deben de hacer porque al final de cuentas es un rollo, muchacho, es un gran rollo y no deberían. Y así debería que ser. A Es excepción que de equipos internacionales, pienso en juegos internacionales, esto puede ser un poco más flexible, sí. pero en juegos locales, en juegos de alto peligro, es mejor evitar ese tipo de Exacto. No, y cosas. Eder, ¿por qué tan es muy importante ver eso. ¿Qué onda, Eder? callado, papi? Hable, hable, Está papi. fea la cosa, ¿no? Pues, ¿qué te puedo? Yo vengo de un estadio ahorita y salgo del estadio y veo a esta madre, digo, fuck, te puede pasar a cualquiera, ¿no? Sí, bro, duele Mira, estoy aquí. Estoy culerísimo el tercer del mundo. estadio ahorita, vengo del estadio. Entonces, pues te pones a pensar muchas cosas y, como dices tú, pues es serio porque en nuestros países, pues yo cuando fui a la Azteca, recuerdo que estábamos yo con mi chava y me moví, cuando veo, ¡pam! Cae un pinche, un bote así de chela. Uno, pero de como no sé si se ven esos vasos de chela, pero de papel, tío, pero esos que estaba lleno de creo que miados o chela, y nos movemos y ¡pam! Cae, bro. O sea, si nos hubiésemos quedado un rato ahí todavía, me descalabran a mí o a mi novia, bro. Digo, ¿what the fuck? Y me asomé y nadie, o sea, digo, aquí te pueden de matar o descalabrar, y eso es Latinoamérica, es como que es muy normal. Entonces, esto se normaliza o como que lo has estado. Todo lo haces tan normal y no es así. Ve lo que pasó en Querétaro, no pasó nada en México, o sea, y en México, ¿no? Y con esto, el problema es que, pues, como es El Salvador, yo creo que le va a caer sanción FIFA. Puede caer la sanción FIFA. Yo creo que no es que pueda, es que les va a caer, bro. Y no van a poder utilizar el recinto, que es lo peor de todo. Dice, acabo de ver unos niños, estaban desmayados. Es que. Es que al final de cuentas perdemos todos, hermano. Aquí perdemos todos. Toda la gente que va en familia pierde. La gente que hago. Se le fue el internet, creo yo. Te ves de internet, Paloma. Ah, perdón. ¿Ya me escuchan bien? A ver, dale. Sí. Bueno, pues yo como les decía que al final de cuentas todos pierden. Pierden las personas que van en familia, pierden los que van con amigos, pierden los que van a alentar a su equipo. Pierde toda esa gente porque por culpa de la mala organización, tanto del gobierno, de la institución privada, de la Federación de Fútbol del país y sobre todo el órgano que colocan o las personas que brindan el servicio de boletería al no revisarlo bien, por culpa de esas instituciones que no hablaron en un mismo canal, perdió toda la gente. Perdió toda la gente y es triste. Exacto. Y es muy triste. O sea, Eso es siento. el problema. Yo creo que No se pues la va ponen de a caer. Le va a acuerdo. caer una sanción FIFA, si no me No, y está equivoco, bien. ¿no? Yo ¿Cómo no ven? pretendo que les caiga sanción FIFA, bro. Y así Tíos. todos tomemos el, ¿cómo se llama? El ejemplo. Y sepamos movilizar cómo es que hay que manejar esto. Es una tragedia horrenda. Y ojalá que se ponga pilas el gobierno, pues, ya que tanto lo alaban, que se proclamen y hagan algo, ¿verdad, Tony? Porque
Al final de cuentas, ellos también están involucrados en el área de seguridad. Entonces, ¿sí bueno, me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Te voy a poner aquí en palabras oficiales de la Policía del Salvador, la PNC del Salvador. Hace una hora la PNC del Salvador menciona. Sí, te escuchamos. Dios. Sí. Vos es que no nos escucha, Craig. Ah, bueno, es que está con... Bueno, dice, actualización, Policía del Salvador dice, el número de los fallecidos tras la estampida en el Estadio Cuscatlán asciende a 9 personas. Varios aficionados lesionados están siendo trasladados hacia los hospitales cercanos, al menos 2 de ellos en condición crítica. Según también el noticiero de 4 Visión, también ya sacó un comunicado que hizo el FAS de Santa Ana y dice, el Club Deportivo FAS y AMG Sporting Inc. lamentan los hechos suscitados en esta noche del Estadio Cuscatlán, donde nos enfrentamos a la Alianza FC en los cuartos de final, y se solidariza con las familias de las personas que resultaron víctimas después de esta trágica noche. Hoy no existen los colores y por el bien del deporte que a todos nos apasiona, esperamos que esto no vuelva a suceder. Eso es lo que publicó el, digamos, Noticias 4 Visión acerca del comunicado que dio el FAS de Santa Ana. Hasta el momento también mencionan que la Secretaría de Prensa de la en presencia acaba de informar del número de fallecidos a causa de esta estampida y prácticamente esto ascendió a ahorita 12 personas son las personas fallecidas de esta situación de lo que está sucediendo. Y también Yamil Bukele sí, ya habló. Ya habló el flamante ministro de Deportes. Uh-huh. Dice que acompaña a todas las familias que han perdido a un ser querido en este triste suceso. Pedimos a Dios que los tenga en su gloria. Y esperamos que las respectivas investigaciones lleven a dimitir los responsables lo más pronto posible. Además, hemos convocado una reunión extraordinaria con el Comité Deportivo de Indias del Salvador. Ahí los... Obviamente los etiquetas para mañana a primera hora con el objetivo de analizar las medidas a tomar en cuenta por parte de los tristes sucesos ocurridos durante esta noche en el juego entre la Alianza y el FAS. Pero como les habíamos dicho, este es el suceso que ya hizo que Yamil Bukele viniera a meter las narices de este tipo de actividades de fútbol. Exactamente. Sí. Pero él ya las tendría que haber metido desde el principio, mi querido Anthony, porque si sos ministro de deportes, te tienes que encargar de esa área, no en el área de, por ejemplo, intermediar y hacer tu pendejada que querías hacer una estúpida liga ficticia y todo eso, sino que en la manera de apoyar, a movilizar todo, buscar la seguridad posible. Por ejemplo, aquí en Guatemala, el ministro de deportes y todo eso también es encargado de velar de que los recintos sean adecuados y que la seguridad que se contrate sea la adecuada para manejar todo eso. Él debería que haber hecho eso al principio. Por eso decimos, para nosotros, la culpa es de la gente de arriba, no de los aficionados. Así es. Entonces, y también están saliendo videos de aficionados donde menciona la Secretaría de Prensa de la presencia en el estadio, dice que ha compartido declaraciones de aficionados de la Alianza, quienes señalan a la directiva del club por vender boletos falsos. Uf. ¿Sí? Eso está. Exacto, también están echando culpa tanto, no solo a la directiva, sino que también a los responsables que son los dueños del Cuscatlán, a la organización. Ajá. Ojo que este video del aficionado mencionando los boletos falsos fue compartido por el Ministerio de Gobernación de El Salvador. O sea que El Salvador se va a venir con todo, el gobierno de El Salvador con toda esta directiva del Cuscatlán. Pero no se puede porque tiene que, no se puede meter, es como si se está metiendo con FIFA. No se sí, puede exacto, meter. Pero puede... Pero es que esto ya no es de FIFA, mano, porque acaba de morir gente. Tío, es de, tío, mira, tío. No solamente es de FIFA, es que acaba de morir gente y esto ya tío, no es... ¿Qué pasó en México? ¿Qué pasó en México? No, pero ahí FIFA ya no se metió, bro. Sí, no, ahí FIFA ya no se metió. El gobierno no se puede meter. Okay, ha no sucedido. FIFA, mira, lo que pasa aquí es
¿Qué puede hacer El Salvador? Poner, clausurarle el lugar, o sea, no quitarle la boletería, es una sanción económica, no puede hacer nada más. Aquí es FIFA, bro. El organismo es FIFA. Si El Salvador trata de hacer algo a la Alianza, la Alianza va y chivatea a FIFA y le dice, ah, te quieres meter con tu con mi afiliado, ah, pues te quito el fútbol. O sea, es mafia con mafia. ¿Cuál mafia es más fuerte? ¿La de CONCACAF, digo, la de FIFA o la de El Salvador? La de FIFA. Bueno, habría que ver eso porque ya esto no, ya no se puede, escaló. Es que no se puede. Mira, pues, es que el problema es que esto ya no es de ser institucional, sino que esto ya escaló a algo penal. Y cuando estamos hablando pero de algo penal, se accede al Ministerio Público. Se supone que alrededor del radio, del estadio, todo eso le pertenece todavía a FIFA. Creo que después de 50, 10 metros, 20 metros creo que ya le pertenece al estadio. Es que al final de cuentas no es que van a enjuiciar al Cuscatlán, el que van a enjuiciar es a la boletería, bro. Exacto. Eso sí. Es lo que estamos diciendo. Eso sí, a lo privado puede ser. Es que José no entiende, hay que hablarle con perras, mula. A ver. Eso es bueno, lo que quiere decir. No, sí, pero si se trata de castigar a la Alianza, llega FIFA y valió verga. Es que yo no estoy hablando de que castiguen a la Alianza, se tiene que hacer una investigación para saber quién es el responsable de este tipo de situaciones. Los responsables son para mí el Ministerio de Deportes, la Federación de Fútbol de El Salvador, la administración en turno, que sería la de la Alianza, y la boletería. Para mí esos son los culpables. Para mí. Y si me vienen a decir algo al ministro, chúpenme las bolas. Datos hasta el momento, 12 muertos, 500 atenciones de primeros auxilios, 100 personas trasladadas a 3 centros hospitalarios. Terrible, hermano. Qué terrible. Ahora, el gobierno de El Salvador puede intervenir y hablar con FIFA, que sería lo adecuado, y le puede caer la sanción a la Fast Food, a la Alianza y a la Liga Salvadoreña. Mira, pues eso puede hacer que llegue Bukele, se siente con los de FIFA, les diga, bro, mira, pues la cosa está así, bro. Ya hay muertos, bro. Y como tú sabes, no, antes de que yo empiece a hacer mamadas, voy contigo. Y FIFA le dice, ah, mira, eso sí me gusta. Vale, sanción. Y nadie diría nada, ¿eh? Yo creo sí, que nadie de nada. Eso es lo que va a pasar. Va a tener que ir el. No, en este caso no es Bukele, es Yamil el que tiene que ir, el hermano de él. Exacto. Es el ministro de Deportes, entonces él se encargaría de eso. Porque es el representante prácticamente del gobierno de El Salvador. Y haría algo, porque al final de cuentas él no hace nada. Es que ese es el problema. Siento yo que lo están, o sea, lo están politizando mucho, como que nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Bueno, obviamente, si en El Salvador ya viene. Desde el momento que habló Bukele, desde el momento que habló ya lo politizó, mano. Ese es el problema, que no debe ser así, que debe ser como que su deber, porque es un político que estás. Me meto en pedos muy culeros, como es el Maluma ahí. No, al final de cuentas nos tiran mierda porque tenemos una opinión diferente a la que le lavan el cerebro, así de simple. Dejémoslo. Qué pereza, qué pereza. Pero como dice el Anthony, ¿no? Como dice el Anthony, por oficio, ¿no, Anthony? Entonces tiene que ser, tú decías, ¿no? Es que, mira, pues por cada una de las instituciones tiene que meter mano por el problema que se suscitó. Y aquí hubo muertos. ¿Y quién es el encargado de poder velar e investigar este tipo de situaciones? Es el Ministerio Público en El Salvador. Entonces, ¿por qué? Porque ya es algo penal. Y es el encargado de investigar y de una vez decir quiénes son los responsables para poder ver a quién se va a enjuiciar. Y es que no se puede quedar impune. Yo lo que siento Máximo, es que la boletería va a pagar una gran multa. Exacto. Y yo lo que voy es que este gobierno de El Salvador no se va a quedar callado. Y esta es la oportunidad para poder llevarse con todo el. No, y deja eso. El que sea. Esto va a ser para ellos un triunfo electoral otra vez. Exacto. Eso es lo que yo voy. Es que no debe ser así, porque pues es su deber, cabrón. Te pasa hermano, yo sé que es su deber, pero recordate que. Aquí en Latinoamérica a todos les gusta el pan y el circo, hermano, si no, no venden. Exacto. Desgraciadamente. Yo creo que México fue diferente. Es decir, que hay un mundial que van a organizar y por eso taparon todo. No sé si la FIFA va a meter las manos al fuego por el Alianza, yo creo que no. No, man. Ya, eso ya está pactado, muchachos. O sea, Bukelito va a ir a hablar con Papi FIFA y les va a caer sanción a toda la liga y ya, se acabó. Y créemelo, nadie diría nada, yo no me opondría, pero pues es lo que es, bro, es
es normal. ¿Va a pasar eso? Lo que puede hacer es de que venga la FIFA y al final de cuentas, bueno, pues no viniste a hablar conmigo, pues yo te meto la verga como a mí me gusta. Ah, huevo. Ah, huevo. Y en otra noticia, Xelajuya es finalista. Primer finalista. Perdón. Así es. No tiene nada que ver, pero ya terminó el partido. No, vamos a hablar un ratito de esto, creo que unos 15 minutos más, después le damos a Guatemala sub 20, pero simplemente queríamos hablar de esto, que fue todo lo que pasó en el Cuscatlán, súper horrible. Temprano, mira, aquí viene este, temprano una chica por Twitter anunció que había sobreventa de boletos, aparte que las dos aficiones son las más grandes. La logística falló. Sí, exacto. Ya segunda vez que pasa en el Cuscatlán, pues no sabemos, para nosotros esto es nuevo. Solo quiero recordar. No, tío Alfonso, el nacional es privado, exactamente, Germán. Ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos, hermano. Y es por eso que se torna un poquito más feo el asunto, porque si fuera de gobierno, pues obviamente luego se. Se van contra el gobierno. Se van contra el gobierno. Pero como es privado, híjoles. Y ojo, que esto no va a estar descabellado, Eder, pero al pisado este del presidente se le ha unido todo, hermano. Se le unió todo, se le alinearon las estrellas. Lo más probable es que en el Mágico González vaya a jugar la selección de Salvador ahora en adelante, bro. Ay, pues yo soy de las personas que piensa mal. Yo creo que también, yo también soy de las que piensa mal. Yo pienso mal. Y yo también creo lo mismo, papá. Yo ya creo lo mismo, hermano. Mira, yo creo que es muy temprano para especular, pero yo pienso mal. Yo he visto tanta cosa que pasa en México, mis hermanos, que ya nada me sorprende en la vida y huele mal. Qué casualidad que todo se alineó, ¿verdad? Qué casualidad. Qué casualidad que en unos días se juegan los Juegos Centroamericanos del Caribe y todo va a ser en Mágico González, ¿va? Casualidad que puta, ni yo me creo. Wow, arte de mágico. Y el único enemigo para que la selecta jugara, ¿dónde iba a jugar? En el Cuscatlán. Y era el único enemigo. Ay, bueno. Qué cosa terrible, hermano. Pero sigan hablando. Solo voy a tener el cargador y voy a tener un poquito más de Pepsi. Cane, Maluma. Tu playa de Pepsi, que trapóndela, cabrón. No la tengo, pero con mi pizza, bro. Anda muy basado, tío, es lo que veo. Anda muy basado, tío, últimamente. Claro, y espérate que la noche es joven y todo esto. ¡Ya, huevo, Maluma! ¡A la madre, esto! Comenzando con todo, señoras y señores. Sí, comenzamos con todo. Solo quiero recordarles que eso, justo cuando necesitaba una excusa para no usar el Cuscatlán y sale esa tragedia. Muy sospechoso. No, es que... No. Y personas del Salvador, díganos, tal vez... yo no, por lo menos no tengo la información, he estado buscando, pero ya ha habido otra tragedia en el Cuscatlán antes. ¿Ya esto ya habían antecedentes o esta es la primera vez que sucede en el Cuscatlán? Pues siempre se golpeaban. Eso era como que o se amenazaban o querían linchar gente. Eso es como que pues lo muy normal en El Salvador. Es lo que yo veo. Sí, pero... Como te estábamos diciendo, esto es triste para todas las familias. En serio, no se puede jugar con esto. Son situaciones muy tristes. Entonces, aquí hay que hacer algo sí o sí. Simplemente, yo por lo menos acompaño a lo que es la familia del Salvador. En estas situaciones, al aficionado salvadoreño en este tipo de situaciones, y créanme, y yo se los digo, ustedes no tienen la culpa, los organizadores de esta actividad son los culpables, los que sobrevendieron los boletos pues son los culpables, y a ellos hay que enjuiciarlos, hay que ver cómo se hace, porque vas a un estadio, pagas tu boleto, sabes que ellos tienen la obligación de la seguridad y prácticamente vas a regresar en un féretro. No es cosa que se debe hacer. Entonces, bueno, pues ahí dice Daniel, saludos Eder, a todos, esto es primera vez que pasa. Bueno, si es primera vez, pues estamos triste, muy mal. Lamentable. Un hecho lamentable y terrible. Para el fútbol centroamericano, diría yo, hermano, no solo para El Salvador. Exacto. Entonces, nosotros tenemos dos antecedentes en Guatemala. Lo que sucedió en un partido oficial contra Costa Rica, donde una estampida prácticamente también
hizo que murieran, si no estoy mal, 6 personas en el estadio Doroteo Guamuch Flores, o como el que conocemos ahora como el Doroteo Guamuch Flores. Desde ese entonces se le han hecho varios cambios al estadio Doroteo Guamuch, no solamente Conred ha metido sus narices, sino que también la misma federación, el cual hizo que se redujera el estadio a 35 mil personas en aquel entonces. ¿Cuántas personas le podían caber al estadio Doroteo Guamuch Flores? A veces ingresaban 50 mil, a veces 60 mil personas que podían ingresar. El aforo más grande que tuvo el Doroteo Guamuch fue de 100 mil personas, el más grande. Fue en su inauguración, en 1900, estamos hablando de los años 50, y bueno, pues se ha venido reduciendo ese aforo, principalmente pues... Como les decía, más de 50 mil personas podían ingresar. Se bajó a 35 mil. Y ahora que metió sus narices la Conred, pues solamente 16 mil personas son las que pueden ingresar al Doroteo Guamuch. Entonces. Y me parece magnífico, ¿eh? Uh-huh. Después de tantas cosas que pasan, ese mil también es más. Es mejor tu seguridad, mano. Porque estamos viendo lo que está pasando en el Cuscatlán. Es mejor que sea así y que cuides tu seguridad. Exacto, hermano, exacto. Yo en lo personal no quiero ir a un estadio así, mano, y saber que no voy a poder volver. Puta, nadie, hermano, qué feo. Vea, qué jodidos quiero meter 54 mil si no tengo las instalaciones de primer nivel ni la seguridad garantizada, hermano, para poder ingresar. Qué triste. Lo único que yo recuerdo fue cuando una persona murió en Granadillos por el estallido de pólvora y hubieron heridos también. Desde entonces la pólvora quedó prohibida, pero la siguen usando, o sea, bueno. Hasta los equipos de Costa Rica se están pronunciando donde Pésame y Alianza. Nada. Yo creo que toda la gente, todos los ¿Qué equipos. ¿Qué tal, bro? Hay cierto que el personal del AFA Argentina se metió. Ay, Dios mío. Bueno, ahorita 10 minutos más y empezamos lo de Guatemala. Ya les voy a decir algo. Jugaron en diferentes estadios. Dejen de tragarse el humo de todas esas páginas de mierda. Ahorita empezamos, Maluma. A ver, Maluma ya anda como pitbull. Ya está ahí. Listo para eso. Ya está como esos leones enjaulados que están con la... Aguanta, Maluma. Ahí, presto y preparado. Ah, la mira, el Mavericks también. De paisillo también. De pay. Yo creo que ya se fue el main. Se quedó dormido. What up, Jay? Ahí está. What's up, homeboy? Ya estamos listos para... I love you, man. I love you too, daddy. We are ready to see the finals. TV, bro. Oh, shit, man. ¿Sabes qué, Maluma? Ahorita no es el tiempo para andar así bromeando de los Lakers, bro. Porque no ando bien. Sí, bro. Yo creo que más sí. Razones mejor para una ver, mejor los aguantamos un ratito, bro. Un ratito. Mejor fue uno a la gente que afunarte a ti, Maluma, because I love you, daddy. You're my daddy. I just love you, baby. Ok, sigamos. La final va a ser América versus Tudor. Posiblemente. Los confundí entonces con el de Guatemala. No, es que esas tragedias como las de estas ya sucedido en Centroamérica. Es como... Es lo habitual que sucedía antes en Centroamérica. Y lo digo habitual porque... Sí. Uh-huh. Ellas eran muy cortas, ¿eh? Y eran feas. En Honduras también ha pasado, ¿verdad? Que hay muertos en los clásicos. ¿Sí? Como que es normalidad. Es terrible, hermano. Es terrible. Qué triste. Me parece supuestamente todo estaba bien y ahora lo lamentable que está pasando. Es que, tío, sí. les venden tanto a tole con el dedo al Salvador y piensan que todo está bien cuando va. Pero bueno, eso es otra conversación que la gente no está lista. Está para matando memorias, dijeron por ahí. Mavericks, Buenavista, ponte la marimba. No, tío, Juan Velázquez, ahorita no. En 7 minutos nos ponemos ya la marimba. Es una de las imágenes que... No, yo nada más quiero... Bueno, sí. Yo no sé la gente en qué crea, pero agradecerle a Dios por la... Porque, bueno, un compañero acá, el señor el tío Arroba, logró salir ileso de todo esto, ¿no? Sí, sí, hay que todo, ¿no? Yo le dije, es que el error fue el que nos mandó todo. Yo no sabía, yo estaba yo saliendo del estadio. Exacto. Créemelo, saliendo del estadio y me llega esto y me quedo en shock.
O sea, hablo con el Daniels y por eso yo ya prendí el directo y estaba yo como que... Pues yo vengo de un estadio igual, yo Ram me manda así, me quedo así de... Yo pensé que estaba bromeando, o sea, fue una broma, ¿va? No, yo, ¿sabes qué creía yo? De que había una riña entre aficionados, había creído yo. Exacto. Y al final de cuentas, pues bajaron todos los aficionados ahí porque tiraron gas lacrimógeno. Yo pensaba eso, pero no pensaba de que, madre, de esta cosa terrible que sucedió, ¿verdad? Sí, no, y fíjate, Maloma, que relacionado con lo de Sub-20, por esta misma razón le quitaron el Mundial a Indonesia. Exacto. No solo por eso, también por temas políticos, los cuales no nos queremos. Pero Maluma, ok, mira, cuando... Porque lo político siempre había estado, ¿me entiendes? Pero fue la excusa perfecta, porque ya de por sí se lo iban a dar, créemelo, se lo iban a dar. Pero lo que pasó en Indonesia fue que lo mismo comité como el sabor, porque hay una versión que dice el Tierra, que estaban en el estadio, cerraron las entradas y para dispersar a la gente... aventaron gas lacrimógeno, pero se compactó el gas. Y ahí fue donde dicen que se ahogaron. Así pasó es creíble también, ¿eh? Es súper creíble. Bueno, por eso es lo que está diciendo Luis La Roa. Eso fue lo que pasó en Indonesia. En Indonesia, según dicen que había mucha semiviolencia, pero en Indonesia lo que pasa es que la policía y el ejército son como dos organismos diferentes. Y el ejército es el que se encarga de la seguridad. Entonces es como que ellos tienen es un propio gobierno dentro de un gobierno. Entonces dicen que eso fue un ataque del gobierno hacia los hinchas de ese equipo, que agarraron, cerraron las puertas y aventaron gas porque había mucha violencia, ¿eh? Entonces querían tratar de combatir la violencia, pero los pendejos cerraron las puertas y aventaron gas lacrimógeno en un cuartito así de casi 20,000 personas. En un cuartito se murieron como ciento y tantas personas, bro. Entonces, es terrible, hermano. Entonces es lo que yo creo que sucedió ahorita en el Cuscatlán. Dice lo que estaba, hay una versión que dice que fue el gas lacrimógeno, otros que es estampida humana. Mira, para mí que todo va de la mano. Es lo que te iba a decir, que todo va de la mano. La cual la mayoría eran falsos, los cuales mucha gente se quedó enojada, hicieron un disturbio, vinieron los de la seguridad, tiraron el gas lacrimógeno y toda la gente se fue para atrás y hubo que eso ocasionó una estampida humana. Así es, así fue como pasó. Y lo que pasa en Indonesia es que cuando fallecieron las personas, como el ejército tiene su propia ente y se encargaron ellos de hacer las autopsias dijeron no fue gas lacrimógeno y se quedan. Pero si se pusieron morados, se pusieron rojos, es la reacción natural a un gas lacrimógeno. Y dijeron no. Entonces, ¿quién va a estar encargado de todo esto? ¿Cómo lo taparon? Bueno, ok. No, yo nada más digo, Maluma, yo nada más digo, qué casualidad que vienen los Juegos Centroamericanos y que quieren que la Salita juegue en el Mágico González. Qué casualidad. Bueno, yo nada más dejo ahí, yo no quiero meterme en esto, pero pues bueno, por eso me enojé, bro. Ya se proclamó el flamante presidente del... En pocas palabras, buenos entendedores. Creo que el Anthony ya lo entendió, tú ya lo entendiste. Exacto. Hasta ahí, ahorita se acaba de proclamar el presidente. Te voy a decir lo que dice. Dice que junto a la Policía Nacional del Salvador, Civil del Salvador, y la Fiscalía General de la República, realizarán una investigación exhaustiva de los hechos ocurridos en el Estadio Cuscatlán. Todos serán investigados, equipos, directivo, estadio, boletería, liga, federación, etc. Y sean quien sean los culpables, no les quedará la impunidad. Bueno, entonces, contundente, ahí viene el tío FIFA, hermano. Si él lo hace independientemente... Ahí viene el tío FIFA, hermano. Aunque yo creo que se ha de haber tardado en tuitear, porque lo tuve que tuitear hace poco, porque ha de haber hablado con el tío FIFA, porque hay un acuerdo con el tío FIFA. Pues habló con FIFA para que metieran al Salvador a los Juegos Centroamericanos del Caribe, porque ellos no estaban supuestos a ir. Exacto. Ellos estaban eliminados. Hay alguien de contacto ahí directo y quiero le haber dicho, mira, yo quiero hacer la investigación porque ya saben, ya vienen las elecciones y me quiero dar mi show paquete de circo, mediático, políticamente mediático. ¿Sabes qué? Me agradas, gracias por primero hablarnos a nosotros, haz lo que tengas que hacer, no excedas en tus límites, no te pongas cabrón y vamos a sancionar también para que te parezca. Entonces él va a decir, sí, me parece, es un trato justo, yo hago mi circo mediático, tú sancionas un rato. Igual que son 2, 3, 4 años. Y se agarran. Se benefician. ¿Sí? Ahí sí. Suena así feo. Suena.
Mira, Maluma, como tú lo dices, uno puede decir estás bromeando, pero bro, yo creo que es lo que es la realidad. Yo creo que va a ser así. Bro. Así es. Yo estoy maquinando muchas cosas, la verdad. Chica, pues, Maverick es un niño de 15 años maquinando cosas por primera vez, aunque usted no lo crea. Sí. Ay, Maverick, ¿dónde andabas? No, pero terminando de eso, no. Aparte de eso, que bendito Dios, el compañero aquí, Arroba, salió. Sí. Pudo salir bien. Y no, a decirles a toda la gente que la están pasando duro. Obviamente uno no dimensiona, ¿verdad? Porque uno no está ahí. Pero que desde aquí, desde todos lados, yo creo que acá ya no hay colores, acá ya no hay fronteras. Aquí todos hoy nos solidarizamos, nos unimos. Sé que es un momento bastante complicado. Bueno, ya pasó se recuerda mucho lo de Guatemala con Costa Rica. Y creo que sí, el rigor debe de caer sobre quienes sean los responsables de la mala planificación, de la mala organización de estos eventos masivos. Y nada, si se logra determinar qué fue lo que pasó exactamente, pues ojalá que le sancionen y todo. Y nada. Mira, tío Maluma, tío Mavericks. Lo lamentable es que en un supuesto plano normal, lo que sería la normalidad, el gobierno haría todo esto sin politizarlo, pero se está politizando como que si fuera un gran hecho, el hecho que van a hacer justicia, pues, ¿no? Es tu obligación y lo están... Sí, quieren politizando. Quieren vanagloriarse de eso. ¿Eh? O sea, quieren decir como que yo soy el héroe. Y es de lo que estamos hablando, mi hermano, de que al final de cuentas es una cosa, es un circo mediático. Y qué bueno por el tío Ro, así, ¿no? Pues supongo que el tío Ro ahorita está como que... Ah, está nervioso. Le mandamos mucha fuerza. Sí, claro. Esas situaciones normalmente uno le pone el corazón como a 500. Pues sí. Por eso yo me sorprendí y sí me quedé como que en shock, créanmelo, porque yo también vengo de un estadio ahorita, entonces digo, pero está fea la cosa, man. Yo nunca he ido a un estadio allá en México. En México yo nunca he ido. Como dicen, logró salir vivo para contar la historia. Pero bueno, señores, acabamos. Acabamos solo.